5 minutos de la tarde. A esta hora establecemos el presente avance para hacer un contacto con nuestra compañera Fabiana Ortega. Ella se encuentra en compañía del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y nos tiene detalles que se generan desde la actividad encabezada por el defensor. Vamos a ver. Gracias por el contacto. Este lunes el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, hizo una inspección a la Unidad Educativa Experimental Venezuela a propósito del inicio de clases. En este recorrido, el defensor del pueblo se pronunció ante las sanciones impuestas por distintos gobiernos a funcionarios venezolanos y además informó acerca de los adelantos que desde la Defensoría pues, se proponen en materia de derechos humanos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Que es un muy mal ejemplo de la comunidad internacional, es un ataque y una burla precisamente a la comunidad internacional. Vemos que más de 100 países dijeron que no se resuelven las diferencias entre los países, entre los seres humanos, por la vía de las sanciones, de los acosos, por la vía... Eso no lo podemos permitir ni en los niños, niñas, ni tampoco entre los países, que un país, porque tenga más poderío militar, pueda entonces tratar de humillar a otro, de sancionar a otro, de cercar económicamente a otro país, que es lo que estamos viendo con algunos gobiernos. Que estamos entonces verificando que efectivamente en todos los centros de detención las personas que tengan algún problema con la salud pueden ser atendidos adecuadamente. Es responsabilidad del Estado la salud de todas las personas privadas de libertad, en el sentido de que tienen que velar para que realmente sean atendidas en los centros de salud adecuados. La Defensoría entonces hace un llamado precisamente que todos los tribunales, todos los jueces y las juezas que tengan a su cargo personas privadas de libertad, velen porque efectivamente cuando tengan notificación de que tiene un problema de salud, den rápida, de manera célere, es decir, rápidamente, den entonces la atención, ordenen la atención médica de esas personas. Bien, veíamos entonces declaraciones del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, quien este lunes se pronunció ante las sanciones impuestas por otros gobiernos a funcionarios venezolanos. Este es el aporte que nosotros podemos ofrecer a esta hora y con ello regresamos este contacto nuevamente al estudio.